Buenos días a todos. Chicos, vayan trayendo su títere, porque ahorita me los van a presentar. Buenos días. Hola, Mateo, buenos días. Buenos días, Mía. Armando, buenos días. Natalie, ¿cómo estás? A él. Sí, ahí viene. Buenos días, ¿qué tal? Hola, Yaret. Buenos días, Derek. Buenos días, Gael. Hola, maestro. Hola, Derek. Maestro, mande. Algo me pasó en la mañana. ¿Qué te pasó? Me cayó un diente. Mira, enséñanos. Wow. Eso quiere decir que ya estás más grande. Felicidades, ¿eh? ¿Cuántos dientes se cuentan? Solo tres. Hola. Oye, solo tres, maestro. Hola, maestro. Mañana vas a tener doble sorpresa. Hola, Iqbal. Hola, Dante. Ok. Bueno, vamos a comenzar, chicos. Órale, ya vi. Tus cuernitos de reno. Okay. Bueno, chicos, fíjense bien. Les pedí que tuvieran ahí su títere de guante porque me lo van a presentar. Ajá. Me van a decir cómo se llama, cómo es, qué le gusta hacer. Y si quieren, los que se animen a hacerlo, pueden hablar con su títere. Eso implica que hagan una voz chistosa y que muevan su títere. A ver, ¿quién quiere empezar? A ver, chicos, vamos a apagar el micrófono y vamos a escuchar a Armando. ¿Sale? Pongan mucha atención. A ver, ¿te escuchamos, Armando? Adelante. Díganos. ¿Cómo se llama? Si quieres, puede hablar el títere, o si quieres que hable Armando, pues habla Armando, no pasa nada. Tú diles cómo se llama. Armando. Ok, si quieres nos esperamos un ratito más. ¿Sí? Nos esperamos un poquito. A ver, Mateo. ¿Sí lo tienes, Mateo? No. Ok, yo vi que habías levantado la mano. Entonces apaga el micrófono. A ver, ya, maestro. Órale, vas, Liam. Te escuchamos, Liam. Se llama Hombres Manejar Coches con Controles. Y me gusta ver películas de terror conmigo. Ok. Y, oye, eso está muy bien, ¿eh? Me gusta jugar con los carritos. Oye, le gustan cosas de las que también a ti te gustan, ¿verdad? Son muy parecidos. ¿Sí? Sí, ok. Me gustan las cosas que él no dice. Muy bien, ¿ya escucharon? Sí habló el títere de Liam. Buen trabajo, vamos a darle un aplauso, muy bien. A ver, ya. Vamos a escuchar. Yo. A ver, Iqbal. Escuchamos. Bye. ¿Sabes cómo se llama? Iqbal. Mi títere se llama Muñeco de nieve. Ok. ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué le gusta hacer? Le gusta comer. ¿Qué come? ¿Qué come? Come. ¿Qué le gusta comer? Pizza. Wow, muy bien. Oye, me gusta mucho su bufanda. Oye, ¿y tu títere tiene alguna habilidad especial? ¿Sabe hacer algo?
Su habilidad es puede correr muy rápido. Órale, qué bien. Oye, ¿quieres que hable o nada más nada más habla contigo y con nosotros no? Es que le da pena. Ah, está bien, no te preocupes. Pues muy bien, vamos a darle un aplauso al títere de Iqbal. Ok, muy bien. A ver, ¿qué te parece que sigas tú, Andric? ¿Sí? ahorita Armando, primero Andric y ya luego Armando. A ver, escuchamos a Andric. Hola. ¿Puedes hablar como tú o puedes hablar como títere? ¿Cómo se llama el títere? Dile cómo se llama. ¡Güero! ¿Güero? Sí, güera. Güera, ok, tu títere se llama Güera, muy bien. A ver, enséñanos, hazlo un poquito más para tu izquierda. Hacia la al frente, pon la cara, para que le den la boca. Oye, ¿y cómo es Güera? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué sabe hacer? ¡Bailar! Bailar, a ver cómo baila. Eso. Muy bien, oye, ¿y qué le gusta comer? ¿Pan? Oye, ¿le gusta comer rosca de reyes? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Y ya ha platicado contigo? ¿Sí sabe hablar o no? Sí. Ok, muy bien. Vamos a darle un aplauso también a Andric. Muy bien, Andric. Ahora sí, Armando, te escuchamos y luego sigue Natalie. A ver, Armando. Mi títere es come. Come galletas. Ajá. Gugi Gugi. Ok. Se llama Gugi Gugi. ¿Y qué más? ¿A qué le gusta jugar? Y mata. ¡Ay! No mata, le es policía. Mata. Ah, pero bueno, entonces pone orden, ¿verdad? Mata. Que no mata. Sí. Y le salió. Ok, está bien. Vamos a continuar, le damos un aplauso a Armando. Muy bien. Oye, acuérdate que tenemos que cuidarnos entre todos, así que no creo que está bien que le enseñes eso. Tú le puedes enseñar a tu Googie Googie otras cosas, ¿sale? Bueno, muy bien. Vamos a continuar con Natalie. Escuchamos. Todavía no hacemos el títere, maestra, pero le va a presentar a otro títere que tiene. Ok, en lo mientras nos va a presentar a otro títere. A ver, escuchamos. Se llama Pepa. Ajá. ¿Cómo es? ¿Qué le gusta hacer? Le gusta jugar. Ajá, muy bien. ¿A qué juegas con ella? Con su hermanito Josh. Ok. Oye, ¿tú sabes hacer voz de Pepa? A ver, haz que hable. Hola. Muy bien. Chicos, vamos a darle un aplauso también a Natalie. Buen trabajo. Y vamos a seguir con Derek. A ver, te escuchamos, Derek. Espérame. Se llama Mick. Se llama Mick. Le gusta jugar a las escondidas. Enséñaselos. Okay. ¿Y le gusta qué dijimos? Cuando apaga la luz, ¿qué? ¿Brilla él? ¿Brilla él? En la noche. En la noche. ¡Wow! Oye, ¿eso que tiene arriba son como antenas, orejas o qué son? Antenas. ¿Son antenas? ¿Con esas brilla en la oscuridad entonces? Contesta. Okay. Oye, ¿y... sí.
¿Y tu ¿Es un Mick? Superpoder? Ajá. ¿Y tu Mick tiene voz? ¿Lo podríamos escuchar o no? Si quiere, bueno, lo haré. Cambia la voz. Ándale. Hola. Hola. Hola, Mick. Hola, mira, títere. Así para que lo vean, así. Y me gusta mucho. ¡Ay! Se me cayeron las antenas. Ahorita lo arreglamos. ¿Y qué te gusta? ¿Qué okay, le gusta mucho muy a mí? Bien. Me gusta mucho jugar a las escondidas con Derek. Cuando apagamos la luz, perfecto. Yo brillo mucho. Vamos a darle un aplauso. Además, tiene un superpoder. Muy bien, Derek. Buen trabajo. A ver, de nada, de nada. Vamos con Patricio. ¿Sí tienes tu títere? A ver, escuchamos a Patricio. Tengo mi conejo. Ah, ok, todavía no haces tu títere. Bueno, preséntanos al conejito y otro día nos presentas al títere. A ver, ¿cómo es? ¿Qué le gusta hacer? ¿Si tiene voz o no tiene voz? A ver, te escuchamos. ¿Qué come? Tú dime qué come. Zanahorias, muy bien. Oye, ¿y sabe hablar o no? Sí. A ver, ¿cómo habla? Hola. Hola, conejito. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Oye, conejito, ¿ya pusiste también tu cartita, tú o no? ¿Ya? Sí, que sí, ok. Muy bien, vamos a dar un aplauso a Patricia, chicos. Muy bien. ¿Quién más tiene su títere por ahí para escucharlo? Yo tengo un lobo títere. A ver. Pero todavía no lo acabo de hacer. Este es un unicornio que hizo mi hermana. Ah, bueno, a ver, preséntanos si quieres al unicornio mientras. No, es un títere. Ah. O platíquenos, a ver, quiero escucharte. Este se me perdieron sus alas y sus patitas y sus. Dile, ya lo había terminado. Ya lo había terminado, pero. Lo volvió a destruir. Ok. Bueno, ya vi cómo más o menos te va a quedar cuando lo termines. A ver si me mandas una foto, ¿sale? Para verlo. Ok. Maestro. Mande. ¿Puedo ir al baño? Sí, claro que sí. A ver, Yaret, escuchamos a Yaret. Demos un aplauso a Emiliano, muy bien. Nada más ahí me enseñas cuando lo acabes. A ver, Yaret. ¿Listo? Lo estabas comiendo. A ver, vas. Tu títere, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Póntelo. Todo lo que me dijiste a mí. Después de ti. A ver, ¿te escuchamos? Listo. Órale. A ver, ¿te escuchamos? ¿Cómo se llama? ¿Qué le gusta hacer? Se llama Yalep. Ok. ¿Qué le gusta hacer o a qué juega, qué come? Le gusta correr. Ok, es muy rápido, ¿verdad? Oye, pero yo tengo una pregunta, ¿quién es más rápido, él o tú? Yo. Ok. ¿Cuál es su comida favorita? El tamal. El tamal. Eso le da poderes, ¿verdad? Para correr rápido. Buenos días, maestro. Hola, Kitsia. Muy bien, Yaret. ¿Algo más? ¿Tiene voz? ¿Tiene voz tu títere? No.
No, ok, no habla todavía. Luego le enseñas a hablar, ¿eh? Porque en una actividad que vamos a hacer después, todos los títeres van a hablar. Así que si su títere todavía no sabe hablar, chicos, le tienen que enseñar. Ok, le damos aplauso a Yaret. Mateo, ¿no que no tenías tu títere? ¿Sí lo tienes? Perfecto, muy bien. Te escuchamos, Mateo. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Mateo. Mateo, Mateo chiquito, ¿verdad? ¿Qué te gusta hacer? Comer. ¿Comer? ¿Qué comes? También. ¿También? Ok. ¿O rosca? ¿No te gusta la rosca ahorita que está la temporada? Sí. Okay. ¿Frutas y verduras? ¿No? ¿Nada de eso o sí? Sí. Ok. ¿Y cuál es tu habilidad? Buscar comida. Buscar comida, o sea, nada más comes. Eso es lo que tú piensas en comer. ¿Sí? Ok. Vamos a darle un aplauso bien fuerte a Mateo. Buen trabajo. ¿Ya vieron? Y él sí le inventó su voz. De hecho, yo no hablé con Mateo para nada, nada más con el títere. Ok, ¿quién falta, chicos? Que tengan por ahí su títere. Kitsia, ¿tú tienes? A ver, adelante. Te escuchamos. ¿Cómo se llama? ¿Qué le gusta hacer? Ajá, nada más. Ahí estás, ya. Se escuchamos. Llama Colitas. Colitas, ajá. ¿Cómo es? ¿Qué le gusta hacer? Le gusta comer. ¿También? Oigan, tienen hambre, chicos, ¿verdad? ¿Qué comen? ¿Qué comen? Verduras. Ah, muy bien, qué nutritivo. ¿Y por qué se llama Colitas? ¿Por qué se llama Colitas? ¿Por su peinado? Por su peinado. Dile. Por su peinado. Wow, muy bien. Y es de colores, ¿verdad? Colitas de colores. Oye, ¿y tiene voz? ¿Sabe hablar? No. ¿No? Bueno, poco a poco vele enseñando cómo hablo. ¿Eh? Sí. Para tener su propia voz. Muy bien, Kitsia. Aplausos, chicos, también. Buen trabajo. Ok, ¿quién nos falta? ¿Alison? A ver, te escuchamos, Alice. Órale, a ver. Está padre. A ver, espérenme tantito, chicos. Apaguen el micrófono. Nada más vamos a escuchar a Alison. ¿Lista? Ya. Se llama Hi-Fi. ¿Hi-Fi? Ajá. Ok. ¿Y cómo arcoíris? Ok, qué padre. ¿Qué más? Y le gusta bailar. Bailar, a ver cómo baila. ¿Cómo baila? Espera, ¿cómo baila? Órale. Oye, ¿y tiene voz? ¿Sabe hablar o no? ¿Sabe hablar o no? No. ¿Qué más le gusta? Okay. Le puedes enseñar a hablar para que tenga su propia voz, ¿sale? ¿Qué le gusta hacer? Me gusta hacer like. A ver. Wow, muy bien, esa es su habilidad, hacer un like. Eso, muy bien, Alison. Buen trabajo. Ok, chicos, ¿quién me falta de los que van llegando también? Oh, Mía. A ver, Mía, y luego Saí. A ver, Mía. Mi títere se llama Marcelino. Marcelino, ok. Yo soy Marcelino y me gusta comer enmoladas. Enmoladas, qué rico, Marcelino. Oye, ¿y qué deporte te gusta? Jugar con mi hermana de Mía. También me gusta jugar con mi hermana de Mía. Ah, ok. ¿Y cuál deporte te gusta? Correr. Correr, perfecto. ¿Y no te caes? ¿No? Si te fijas bien, ¿verdad? Oye, ¿ya pusiste tu cartita, Marcelino? Sí. ¿Qué pediste? Una bicicleta. Una bicicleta. Ok, perfecto. Así vas a poder andar todavía más rápido que cuando corres, ¿eh?
Ir a la escuela. Ah, sí, un día te voy a invitar para que vengas acá a la escuela. ¿Sale? Sí. Okay. Bueno, cuídate mucho, Marcelino. Sí. Igual. Aplausos a Mía, muy bien. A ver, Said, provecho, Said. Te escuchamos con tu títere. Prende tu micrófono porque no te escucho. Era el letrero. Letrero se lo quedó ojo. Y también quedó otro que es gato. Todavía no lo terminas. No, nada más se rompió. Ah, se rompió. Bueno, entonces cuando lo tengas, me avisas también. Que el gato se. El gato títere, ¿no? Que no tengo aquí. ¿El gato qué? El gato títere. Ah, hiciste un títere de gato, con forma de gato. Ah, o ese que ya tenías. A ver. Bueno, entonces cuando lo termines me avisas, ¿sale? Sale. Okay. Muy bien, apaga tu micrófono, porfa. Sí. Gael, me avisaron que no lo tienen. ¿Mislo? Mateo. ¡Lo tengo! ¡Ah, sí! A ver, espérame tantito, Mateo. Vamos a escuchar a Gael. Listo. A ver. Y busqué un reno. Es un reno, man. Sí, es un reno, reno man. ¿Cómo se llama? Reno man. Ah, ok. ¿Reno es man? Un reno. Sí, es un reno. Porque oye, entonces, ¿es un superhéroe? No, es un reno. Ok, pero ¿sabe hacer algo? ¿Qué sabe hacer? ¿Comer dulce? Sí, comer dulce. Tal con Santa Claus. Trabaja con Santa Claus. Ok, oye, ¿y después de que come dulces, se lava los dientes o no? Sí. Ay, qué bueno. ¿Y sabe hablar? Sí, mira. Ok, pero ¿sí se entiende lo que dice o todavía no sabe bien hablar? Sí. A ver, quiero platicar con él. ¿Cómo estás, Renoman? Bien, ¿y tú? Bien, también. Oye, ¿ya entregaste muchos regalos con Santa Claus? Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, cuídate mucho, Renoman. Oye, le damos aplauso a Gael, chicos. Buen trabajo. Ok, creo que ya no me falta. ¿Qué ibas a decir, Mateo? Tengo una pregunta para el teacher. A ver. ¿También me voy a invitar a la escuela? Sí, a todos los títeres los voy a invitar a la escuela. A todos, pero todavía no. Yo les aviso cuándo. ¡Mira mi otro títere! A ver, Alison. Muévelo, está bien padre, muévelo. ¡Wow! Está como rugiendo, ¿verdad? Diego, pásame tus galletas para ponértelas aquí. Está bien padre. Ok, bueno chicos, vamos a continuar con otra actividad. Fíjense bien, ¿eh? Está bien padre tu títere, Alison. Bueno, hoy es 5 de enero. ¿Vamos a hacer la de la rosca? Sí, vamos a hacer lo de la rosca. No pudimos partir una rosca aquí en el salón hace ratito con los que vinieron, pero pues sí vamos a partir una rosca virtual. Vamos a jugar a partir la rosca. Ajá. Déjenme ver cuántos son. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15. Perfecto. Sí nos va a alcanzar bien. Entonces vamos a jugar. Miren, yo espero que para febrero ya todo esté más en orden y que sí podamos traer alimentos al salón. Así que miren, ¿qué les parece? Que a los que les salga el muñequito van a traer tamales en febrero. ¿Les parece bien? Sí, tamales para todos. Ok, entonces vamos a comenzar, chicos. Está muy divertido. Primero, ¿qué tenemos que hacerle a la rosca? A ver quién me dice. Ya la sacamos de la caja.
¿qué le tenemos que hacer? Cortarla. 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 A ver, ahí va el cuchillo, ¿eh? Cortarla. Cortarla con el cuchillo. Con el cuchillo. Ahí está, miren. Ya la estamos partiendo. Y listo, ahora, ¿qué sigue? Que escojan su rebanada cada quien. A ver, entonces, para eso, déjenme hacer una ruleta rapidísimo. Ya la tengo. A ver, voy a poner sus nombres. Yo, Mateo. Armando, Mateo. Vale. Andric. ¿Dónde vas? Mía. Alison, Said, Iqbal, Alicia. Maestro, falto yo. Oh, todavía no termino. Por favor, Iqbal. Iqbal, apaga tu micrófono, porfas. Gael, Liam, Natalie, Jared. ¿Quién me va faltando para que me digan, chicos? Dante. Dante. ¿Quién más? A ver, déjenme revisar aquí rapidísimo. Andri, Liam, Natalie, Mía. Creo que ya, ¿verdad? Sí, ya. Patricio, me falta Patricio. Ok. Listo, chicos. ¿Sí seguros que ya no me falta nadie? Ok, vamos a hacer la ruleta. Vamos a ver quién va a escoger primero su rebanada. Vamos mirando. ¿Y qué salió? ¿Qué dice ahí? A ver, el dueño de ese nombre. ¡Armando! Sí, dice Armando, muy bien. Entonces vas a escoger... Vas a escoger cuál rebanada quieres. Fíjate bien cómo la vas a escoger. Vas a activar tu lápiz y le vas a poner una rayita chiquita a la rebanada que tú quieras que yo abra. ¿Sale? ¡Listo! Dame tantito. ¿Es esta, verdad? No, las dos. No, es esta, solo una. La concha y la de Oscar. No, solo la concha. Nada más se puede una, es que está cortado ya, mira. Vamos a abrirla. A ver. Y nada, te salvaste, ¿eh? Ahora, ¿qué crees? Tú, nos vamos a tardar mucho en la ruleta, ya lo pensé bien, pero se me ocurre otra forma. Tú, Armando, vas a escoger cuál compañero sigue. A ver, dime el nombre de este compañero que... Que ahora es tu turno. ¿Quién, Armando? Mateo. Ok, Mateo. Hazle una rayita, Mateo, a la rebanada que quieres que abramos. Ok, ya vi cuál es. Vamos a abrirla. Y a ver qué pasa, ¿eh? Espérenme tantito. Hola, Andrea, déjame que apague tu micrófono. Ahí está. Buenos días, Andrea, bienvenida. A ver qué... Nada, te salvaste, Mateo. Escoge a otro compañero tú, dime quién. ¿Quién, Mateo? ¿Quién? Mía. Ok, Mía, hazme una rayita en la rebanada que quieres, Mía. Hola, Mato. Hola, Odalis, bienvenida. Ok, esta de aquí, ¿verdad, Mía? Sí. Sale, vamos a abrirla. Y fíjate bien, a ver qué te sale. Nada, también te salvaste, ¿eh?
Liam, todavía no rayes hasta que sea tu turno. ¿Sale, Liam? Te tienes que esperar. A ver, Mía, ¿a quién escoges? Da el nombre del niño que quieras. Rápido. Liam. Ok, Liam, ahora sí. Raya, ¿cuál rebanada quieres, Liam? Hazle una rayita, ya puedes rayarla. ¿Cuál quieres? O dime, si quieres, si no quieres rayarla, nada más dime. ¿Puedo rayar? ¿Cuál quieres? Esta. Ah, ok, perfecto. Déjate, la abro. Vamos a ver si hay algo ahí o no. ¡Nada! También te salvaste. ¡Wow! Oigan, se están salvando de traer tamales, ¿eh? Ahora tú escoge a alguien, Liam. ¿A quién quieres que le toque? Dime el nombre de un compañero. ¿Yo? ¿Yo? Sí, tú dime, Liam. El nombre de un compañero. Un compañero. Un aquí. Puede Mateo. Ser Isbal, Derek. ¿A quién? ¿No? Mateo. Mateo, ya le tocó a Mateo. A ver, vamos a usar la ruleta otra vez entonces. A ver, aquí está. Kitsia. Vamos a ver. ¿Cuál rebanada quieres, Kitsia? Ráyala. Juan, rápido. Este o este, lo que tú quieras. Ponle ahí. Hazle una rayita. Una rayita pequeña. Eso. Ah, ok, muy bien. Déjame abrírtela. Y a ver qué te sale, ¿eh? Nada, tampoco. Wow, te salvaste. Kitsia, ¿a quién escoges? Odalis. Odalis, lista Odalis. Haz una rayita en la rebanada que quieres. Usada, sí. Eso. ¿Sí, Odalis? Ahí está, ya vi cuál. Perfecto, déjame abrírtela. Y vamos a ver qué le toca a Odalis. Nada tampoco, oigan, se están salvando. Yo creo que pobre del que le salga, porque va a tener que traer solito para todos. La idea era que se los dividieran. A ver, ¿a quién escoges, Odalis? ¿A quién escoges? Puede ser Patricio, Natalie, Yaret. Patricio. Ok, Patricio. Haz una rayita, Patricio, en la rebanada que quieres. Ok, ya vi cuál. Muy bien. Vamos a abrirla, es la que está ahí solita, como medio abandonada. ¡Y Patricio, ya te salió! Vamos a darle un aplauso, ya le salió un muñequito a Patricio, muy bien. Ok, ¿a quién escoges, Patricio? ¿A quién escoges? Puede ser Andrea, Iqbal, Yaret, Andric, Derek. ¿A quién escoges? Dime. ¿No? Si no, ponemos la ruleta. A ver. Andrea. Ah, Andrea, perfecto. Entonces, mira, aquí está, ya le había salido al Liam otra vez. A ver, Andrea, ¿sí sabes cómo hacer rayitas en la pantalla, verdad, Andrea? Porque tu micrófono no sirve muy bien y hace ruido, pero haz una rayita en la rebanada que quieres.
Admítelo. Mande, Armando. No. ¿Cuándo vamos a ir a la escuela? Ok, ya vi cuál, Andrea. A la escuela, pues te tocó venir hoy. Te va a tocar venir hasta el lunes otra vez. A ver, déjenme abrir la rebanada de Andrea. Vamos a ver qué le sale. Y también te salió, Andrea. Le damos aplauso. Ok, entonces van Patricio y Andrea. ¿Sale? Vamos a usar otra vez la ruleta. ¿Qué creen, chicos? Nos quedan 2 minutos de la videollamada. Nos vamos a tener que conectar ahorita para continuar. Pero todavía no, todavía no. Vamos a hacer uno más. A ver, Dante. ¿Sí sabes cómo hacer rayita en la pantalla, Dante? Sí. Ok, adelante. A ver, escoge tu rebanada para abrirla. La que tú quieras. Ay, ¿cuál es? Porque la hiciste como muy larga y entonces está en 2 rebanadas. Dile que la blanca. Ok, la que está aquí, ¿verdad? Sale. Vamos a abrirla. ¡Nada! ¡Te salvaste! Ok. Bueno, fíjense bien, chicos. Ahí voy, ¿eh? Ahora sí, vamos a desconectarnos y nos conectamos otra vez para que continuemos con los que faltan. Sale, ahorita los veo, no se tarden. ¡Hola, Guata! Hola, de vuelta. Me gusta tu cubrebocas. ¡Sí! Sí, está padre. Gracias. De nada. Ok. ¿Me puedo? ¿Me puedo? A ver, ahorita le tocó a Dante, ¿verdad? Hola de nuevo. Hola de nuevo, chicos. Hola. Hola de nuevo. Ahorita continuamos. Nada más que lleguen los demás compañeros, ya continuamos. Hola de nuevo. Hola de nuevo, ¿qué tal? Hola de nuevo. Hola. A ver, vamos a continuar con... Sergio, mande. Huevo. ¿Cómo? Ok, ahí está. A ver, Dante, ¿quién es el compañero que sigue? Sergio. Mande, Said. Hola, Liz. Yo tengo un rompecabezas de Pikachu. ¿Y Pikachu? ¿Un rompecabezas de Pikachu, ahí? ¿Eh? Ok, muy bien. Muy bien. Perfecto. A ver, dice Dante que Odalis, pero ya pasó Odalis. Escoge a otro. Espérame tantito, déjame apagarle ahí el micrófono a Mateo, porque no me dejaba escucharte bien. Ahora sí, Dante, ¿a quién? A Diego. ¿Diego? Ajá. No, no está Diego. Ahí no se pudo conectar. A ver, ¿qué te parece que seas ahí? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok, a ver, Said, raya la rebanada que quieres abrir. Sí sabes cómo hacer rayitas, ¿verdad, Said?
A ver, creo que no me ha escuchado Said porque no me respondió. ¿Sí? Ah, sí, ok, hazme una rayita en la rebanada que quieres. Ya, hazle la rayita. ¿No pinta? No, si no, dime cuál, tú platícame cuál quieres, la de, una de arriba, una de abajo, de la izquierda, de la derecha, no sé. Ah, ya vi cuál. ¿Esa? Ok. Déjame abrírtela, vamos a ver qué te sale. Sí, te va a salir. Sí, sí te salió. Muy bien, aplausos también para Saí. No. Entonces ya van Patricio. Patricio, Andrea y Said. A ver, Said, ¿cuál compañero quieres que siga? Puede ser Andric, puede ser Derek, puede ser Yaret. Yaret. A ver, Yaret. Haz una rayita, Yaret. Gracias, Said. Ok, muy bien, déjame abrir tu rebanada. Ay, espérame. No. Ah, miren, ya le apreté yo, ya le quité. Esta es la que me salió a mí, chicos. Abrí una sin querer y me salió a mí. A ver, esta es la de Patricio. Esta es la de Andrea. ¿Cuál otra estaba? La de quién más. A ver, vamos a abrirte esta. Nada, te salvaste. Déjenme revisar ahorita cuáles son las que ya estaban abiertas. Porque acá le moví sin querer. A ver, espérenme tantito, ¿eh? Maestro, te faltó una. Sí. Ya le habíamos puesto un puntito. Espérame. A ver, es que aquí tengo cuáles son las que ya estaban abiertas. Ok. Mira, esta, ahí voy, espérenme. Ahí voy. Y eso no, que se me cayó la calita feliz. ¿Ya se te cayó? Ok. Todavía no, apágalo. A ver, fíjense bien, déjenme corregir que yo me equivoqué ahorita. Esta es la foto que habíamos tomado hace ratito. Déjenme la pongo igual. Ok, esta ya había salido. Esta también. Esta también. Y esta fue la que abrimos ahorita al final. Y también esta, ¿verdad? ¿Esta quién la escogió ahorita al final? ¡Yo! Yaret, ¿verdad? Ok, así. Luego esta también. Esta de abajo también ya estaba. Luego las de acá. Y luego esta. Y luego esta. Ahí está, ahora sí, vamos bien. Bueno, la que yo abrí, ya me salió también a mí. Ahí está. Ahora sí, ya vamos iguales. Maestro, que el kit del títere de Kitsia quiere decirle algo. A ver, adelante. Dile. ¿Qué pasó, Colitas? Dile, le tocaron los tamales, maestro. Sí, ya me tocaron. Se chivea, maestro. Ok, no se preocupe. A ver, Yaret, ¿qué compañero escoges? Puede ser Derek, puede ser ¿quién falta, chicos? Allison también falta, ¿verdad? Derek. A ver, Derek, haz una rayita. ¿Cuál dije? En la que tú quieras. La que tú quieras. Está. A la rayita. Eso. Muy bien. Ok, déjame abrirla.
Es esta delgadita, ¿verdad? A ver, nada, te salvaste. Ok, ahora, ¿ya quedan poquitos? Ahora sí, mejor les voy a ir preguntando quién falta. Según yo, falta Allison. ¿Sí, Allison? A ver, adelante, haz tu rayita. Y yo faltó. Ajá, Gael también. Yo también. Iqbal. Ahorita les va a tocar. Andric. Andric también. Uh-huh. A ver, entonces nada más ahorita, Allison. Haz una rayita, Allison, otra vez ahí en la que tú quieras. Sale, ya vi cuál. Vamos a abrirlo y nada, te salvaste. A ver, Iqbal. Haz una rayita, Iqbal. Eso, ya vi cuál. Sí, te tocó. Aplausos para Iqbal. Muy bien. Ya te tocó también, ¿eh? Ya somos 5. A ver, sigue Andric. Espérame tantito. Espérame, Andric. Ahí voy. Ahora sí. ¿Cuál quieres? Sale, ya vi cuál. A ver, entonces, hasta el momento vamos Patricio, Andrea, Said. Yo también. A ver, déjenme abrirlo. Y también a Iqbal. También te tocó, Andric. Aplausos. Muy bien, ya somos 6 con muñequito. A ver, ¿quién falta, chicos? Gael, te toca, Gael. Haz una rayita. Para abrir, ¿cuál rebanada quieres? Ok, ya vi cuál. Vamos a abrirla. También te tocó, Gael. Ya ven, ya no somos tan poquitos. Muy bien. Aplausos. No se les vaya a olvidar, ¿eh? ¿Quién y quién es? Ok, a ver, díganme, chicos, ¿quién falta? Así díganme, yo no sé, me dicen su nombre. Natalie, ok. A ver, Natalie, haz una rayita. ¿Cuál quieres? A ver si te toca o a lo mejor ya no te toca. Vamos a abrirlo. Nada, te salvaste, Natalie. Ok. ¿Quién falta? ¿Ya nadie, chicos? ¿Seguros? A ver, déjenme doy una revisada rapidísimo. Ya. Ok, pues ya fuimos todos. Nada más hay que hacer un recuento de quién le toca. A ver, es Patricio, Andrea, Said, Dante, Andric. A mí también. Y al último le tocó a... ¿Quién era? Ese me fue. A ver, aquí está. A Gael. Sale. Muy bien, chicos. Bueno, entonces, si en casa tienen la oportunidad, ahí pues a lo mejor se van a comer una rosca real y también ahí va a haber muñequitos y eso, pero... Lo importante de la actividad de hoy es que convivamos como grupo, porque todos somos amigos, ¿verdad? Aunque algunos no se ven porque nada más ven a los de su mismo bloque, pero todos somos amigos. Entonces, ya pronto, chicos, vamos a esperar que todo se calme un poquito más, pero la idea es que puedan venir los dos bloques juntos o, si todavía no nos dan permiso de que vengan tantos niños, los revolvemos a los dos bloques para hacer nuevos bloques y así conozcan a otros compañeros, ¿sale? Bueno, entonces ya nada más para terminar les voy a dejar una tarea del cuadernillo, fíjense bien cuál es, si quieren háblenle a mamá para que también mamá vea cuál es. Aquí está. Bueno, este es nuestro día 50, ya llegamos al día 50, chicos. Es miércoles 5 de enero. Y partimos nuestra rosca de reyes, conocimos a los títeres, ¿verdad? Los presentaron, pero aquí abajo hay una lista, ¿ya vieron esta pequeña lista?
ahí me van a platicar cuál era su rutina de actividades en las vacaciones. Ajá. Van a imaginarse, bueno, más bien van a recordar qué es lo que hacían durante su día en las vacaciones. Se despertaban, luego qué hacían, luego qué y luego qué, así durante un día de vacaciones. Y me van a hacer aquí un dibujo también. Si estuviste en casita, pues dibujas a qué jugabas o qué te gustaba hacer. Si fuiste de paseo o visitaste a algún familiar, aquí también me haces un dibujo, ¿sale? De lo que te gusta hacer en las, lo que te gustó hacer en las vacaciones, lo que más fue importante para ti. ¿Sale, chicos? Y bueno, ya nada más como evidencias me van a mandar esa actividad, es la 10 del cuadernillo de educación socioemocional. Ajá. Y en el registro de desempeño, pues le vamos a poner día 50. ¿Ok? Y también me gustaría que ahí en el registro de desempeño, si se lo ponen ahí o si quieren en un comentario aparte, me platiquen qué les pareció la actividad de la rosca. ¿Ok, chicos? Y bueno, pues entonces mañana no va a haber clases. Ajá, porque voy a darles permiso de que se queden jugando con sus juguetes nuevos. Al ratito en la noche se tienen que dormir muy temprano, ajá, para que mañana cuando despierten puedan tener sus juguetes y disfrutarlos. Entonces, no va a haber clases mañana, pero el viernes sí. ¿Ok? Sí. Ok, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿Ya ninguno? No. Maestro, ¿me deja echarme un comercial? Sí, adelante. A los Reyes Magos, un mensaje, el papá de Andric, les puede conseguir tabletas. No. Buen precio. Ok, gracias. Muchas gracias. Chicos, diviértanse mucho, sonrían mucho, y el viernes me platican con ustedes, ¿vale? ¡Adiós! Bye, los quiero mucho, les mando... ¡Adiós, maestro! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!